have to make records that challenge people. Tienes que hacer discos que supongan un desafío para la gente. Si haces un disco que el público diga, mira, es extraño, es muy sorprendente, no es lo que me esperaba, entonces vas por el buen camino. Si tienes a la gente preguntándose por lo que haces, entonces vas por buen camino. Porque no puedes hacer discos para complacer a la gente. Si lo hiciera, estaría estafándome a mí mismo y a la audiencia. If I made records to please people, I would be cheating myself and I would be cheating the audience. La trayectoria musical de Damien Jurado supone una carrera en constante ascenso, donde su cima creativa se ha visto conquistada una y otra vez con cada nuevo trabajo. Compositor de paisajes melancólicos en ocasiones cercanos a una suerte de desolación cotidiana, este cantautor urbano está considerado como uno de los máximos exponentes actuales del folk rock americano. 15 años de trayectoria y algo más de una decena de discos a sus espaldas dan fe de ello. Tras su paso por el campus rock de la Universidad de Cádiz, hoy en Tesis nos acercaremos a este personalísimo autor que encuentra en el día a día su particular lienzo donde pintar con palabras. Empecé con la música con 21 años, así que empecé tarde. Un amigo me enseñó a tocar la guitarra. Antes de eso yo era pintor, me dedicaba a la pintura artística. Así que empecé a tocar la guitarra por diversión y a escribir muchas canciones. Cada vez más canciones, y así es como empecé. Crecí escuchando rock y no fue hasta que tuve 17 o 18 años cuando me metí con el folk y descubrí a Pete Seeger, Woody Guthrie, gente así. Creo que lo interesante de todo esto es que yo me metí en la música siendo naif. No sabía nada de la industria musical, así que ha sido un continuo aprendizaje a lo largo del camino. Along the way. Con la música digital puedes grabar un tema 10 o 20 veces. Puedes cortarlo tanto como quieras y simplemente elegir trozos de música. Para mí una grabación es como una actuación y creo que la cinta suena mejor. Si escuchas discos antiguos como de los Beach Boys o de los Beatles, se grabaron en cinta. Grabar un disco es una interpretación, obviamente, pero actuar en directo es una recreación de esa interpretación. Yo no quiero que una actuación en directo sea perfecta, así como tampoco quiero que lo sea una grabación. Lo importante es que sea verdadero y que te salga del corazón. Eso es lo que importa. Quiero decir que ya sea tocando con el grupo, solo o en el estudio, el que está ahí soy yo. Mi huella está presente en todo, no importa el género en el que me mueva. No matter what kind of genre I do. Do
over our side door. How did I not hear you before? I am not a melancholy person. I'm very, very happy. I'm very. No soy una persona melancólica. Soy muy feliz y una persona muy positiva. Yo comparo la escritura lírica y escribir canciones con actuar. Porque es como, por ejemplo, si Johnny Depp interpreta a un pirata en una película, no significa que sea un pirata en la vida real. Simplemente significa que interpreta a un pirata. Si me dieran un papel en una película, representaría esa película. Lo mismo ocurre con escribir canciones. Cuando escribo una canción, me convierto en el personaje de la canción. That's how I write it, you know. I dialed you in for many years. It's good to have you here. I'm really into like lyrical images. Lo mío son una especie de imágenes líricas, como si pudiera usar las palabras para pintar un cuadro. Creo un escenario o una pieza artística usando las palabras. Poesía. Poetry. I heard that there would come a day when you'd show up just like they said. Here you always show up so soon now. The world of music is limitless. El mundo de la música no tiene límites. No hay nada que un músico no pueda hacer. El mayor error que puede cometer un músico es limitarse. Si un guitarrista quiere tocar jazz, entonces lo que tiene que hacer es estudiarlo y tocarlo. No hay nada que no puedas hacer. Eso lo aprendí de Dylan, de Lou Reed, de Neil Young. Es lo último que he aprendido y creo que lo llevaré a cabo el resto de mi carrera. The stars align.